Buenos días, Gonzalo. Es un placer saludarte, reencontrarte en este espacio que no es el de nuestro trabajo, sino un poquito distinto. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias, Marisa. Gracias. Para el resto de la gente voy a hacer una breve presentación tuya. Gonzalo Luján Villarreal es doctor en ciencias informáticas, licenciado en sistemas y analista en computación, todos títulos obtenidos de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata. Es parte también del PREVI-CEDICI, donde se desempeña como coordinador de los portales de revistas, congresos y libros con vías a hacer una mejor visibilidad de la producción de la Universidad Nacional de La Plata, pero no solamente trabaja en estos aspectos, particularmente también en la visibilidad institucional y en la infraestructura, sino que también con nosotros ayuda, colabora en diversos proyectos vinculados a los repositorios, muy particularmente en todo lo que tiene que ver con la interoperabilidad. Pero hoy encontrar a Gonzalo en este espacio y verle la cara, que no es algo que hagamos tan habitualmente, responde a otra cuestión. Responde a que Gonzalo es una persona apasionada por la astronomía y que entonces tiene que ver con el devenir de este curso, que nosotros sabemos que es sobre ciencia abierta, esta nueva forma de intentar hacer ciencia incorporando y abriendo todo lo que es el ciclo de una investigación cualquiera, y particularmente en este caso, en lo que tiene que ver con la ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana plantea dentro de la ciencia abierta la posibilidad de que personas sin una formación particular en un área dada se involucren en todo el proceso de investigación, aportando datos, clasificando y también, ¿por qué no?, proponiendo una agenda ciudadana a la investigación, o sea, involucrándose de otra manera. En ese sentido, también ustedes comprenderán que adquiere la comunicación científica, la divulgación científica, que no me gusta la palabra divulgación, me gusta la palabra comunicación, porque la de divulgación pareciera ser que establece una diferencia de estaturas, vamos a decir así, entre investigadores y personas comunes que participan en un proceso de investigación. Pero bueno, esto es por lo que convocamos a Gonzalo aquí, y particularmente hoy, Gonzalo, quiero preguntarte por un proyecto cuyo nombre más común es el proyecto sobre la estrella de Tabi, que nos cuentes un poco qué es eso, para que todos Bien. podamos entenderlo mejor. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación de nuevo. Aclaro por si hay alguien que sabe de astronomía, que yo sé muy de oído. Me encanta, como dijo Marisa, me fascina, me gusta leer, me gusta interiorizarme, pero no me dedico a la astronomía. Todo amateur. Pero bueno, el proyecto este de la estrella de Tabi surge a partir de un montón de iniciativas que existen en escala global, que se trata de buscar lo que dicen exoplanetas. ¿Qué es un exoplaneta? Es un planeta que no orbita nuestro Sol, que orbita otros soles, otras estrellas. Hay un montón de técnicas para detectar, un montón, no, tres o cuatro, no son tantas técnicas para detectar estos exoplanetas hoy en día, pero la más sencilla es la que se le llaman por tránsitos. Se llama así, por tránsitos. ¿Qué es un tránsito? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, una estrella que emite luz y le pasa un planeta por adelante, eso temporalmente va bajar la luz de la estrella. Y la disminución es muy pequeña. Imaginemos como si fuese en un faro que está a 10 kilómetros de distancia, le pasa una pulga por adelante. Es diminuta. Pero los sensores que tenemos en la Tierra son tan sensibles que pueden detectar eso. Y si yo estoy todo el día mirando la estrella, todo el santo día miro, 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 toda la noche en realidad, miro la estrella, miro la estrella. Durante años puedo mirar esa estrella y puedo detectar que cada cierta cantidad de tiempo baja la luz con cierto patrón de intensidad, o sea, baja, no sé, de 100 a 99. Pasa 3 meses y vuelve a bajar de 100 a 99. Otros 3 meses y vuelve a bajar de 100 a 99.
Entonces, evidentemente, hay algo que cada 3 meses bloquea un poquito de luz. Y eso es lo que se infiere como un tránsito. Y en base a cuánto tiempo baja la luz y vuelve a subir, a la cantidad de luz que desciende, a lo que se puede inferir de la composición de esa luz, los astrónomos pueden decir de qué tamaño es el planeta que orbita la estrella, a qué distancia orbita la estrella, de qué está compuesto, si es un planeta como la Tierra, rocoso, o como Júpiter, de gas. Bueno, un montón de cosas se puede inferir solamente por esa pequeña disminución de brillo, la duración y el tipo de luz que llega. Eso es cómo se detectan hoy en día los planetas, o una forma de detectar planetas, que están muy, muy, muy lejanos. Piensen que la estrella, la más cercana a la Tierra, al Sol, está como a 3 millones de, perdón, como a 3 años luz de distancia. La luz tarda 3 años en llegar de la estrella hasta acá. Es muy lejos y es solo la más cercana. Bueno, para hacer la detección de exoplanetas, existen misiones espaciales con aparatos diseñados para eso. Uno que hoy en día ya dejó de estar, ya no trabaja más, ya caducó su vida útil, decimos, pero que fue muy exitoso, fue el satélite espacial Kepler, que básicamente es un satélite que estaba fuera del planeta Tierra. Fuera, ¿por qué? Porque así nuestra atmósfera no lo molesta y puede mirar durante las 24 horas el cielo. Y el satélite estaba todo el tiempo capturando imágenes de cierta zona del espacio, mirando un montón de estrellas a la vez y anotándose cómo baja y sube el brillo de todas esas estrellas de un campo visual enorme. Y toda esa información, el satélite la iba guardando y la transmitía a la Tierra cada cierto tiempo y se guarda en sistemas informáticos monstruosos. Que eso también, como informático, es algo que a mí me explota la cabeza ver cómo procesar esa cantidad de información. Pero bueno, eso ya es aparte. Ahora, esos satélites, ese tipo de misiones, Kepler es uno, pero hay un montón de misiones similares, generan un volumen de información tan grande, que es muy difícil para los astrónomos después trabajar con esa información. Es muy difícil clasificar, separar la paja del trigo. ¿Qué sirve y qué no sirve? Si un satélite estuvo observando estrellas durante 100.000 horas y hay 6 tránsitos en 100.000 horas que duran 5 minutos o una hora, lo que sea, el porcentaje de información útil sobre el resto es muy bajita. Y ahí es donde viene lo interesante de este tipo de proyectos. Existen un montón de sistemas informáticos diseñados para tratar de separar de manera semiautomática lo que sirve o lo que no sirve. Y básicamente lo que hacen es lo que mejor hace una computadora. Es buscar un patrón y decir, acá hay un patrón de disminución de brillo en estas estrellas, podría haber algo. Y eso es lo que estudian los astrónomos. Y lo que no hay patrón, no sé si lo descartan o lo dejan medio como de segundo plano y queda guardado. Pero hay muchas cosas que las computadoras no se dan cuenta porque no hay un patrón tan evidente. Y los humanos sí. Nosotros vemos una nube con cierta forma y decimos, mira, eso parece una nube con forma de árbol o con forma de oveja o con forma de pájaro. Y una computadora nunca vería un pájaro en una nube. Porque nosotros sí asociamos patrones a cosas que no tienen nada que ver. Y las computadoras no. Aprenden de manera mucho más cuadrada. Bueno, en este proyecto que les cuento, existe una iniciativa que se llama Planet Hunters, cazadores de planetas, que se encargan de analizar tránsitos, curvas de brillo, como se dice, y detectar algo que las computadoras dijeron que no había nada. Dijo, pero acá hay un patrón raro. Bueno, la astrónoma Tabitha Boyajian, Tabi, como se le dice, armó un grupo muy grande de gente que empezó a clasificar brillos de estrellas en un subconjunto de estrellas. No eran las cientos de miles de estrellas que analizó el telescopio Kepler, pero un subconjunto de estrellas que ella estudiaba por otros motivos. Y encontró que había una estrella particular que primero bajaba el brillo, pero lo bajaba en una cantidad enorme, como un 20%, una cosa así. Y eso nos explica. No podría haber un planeta, o sea, si nosotros juntamos todos los planetas del sistema solar, todos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son enormes, y la Tierra, Marte, Venus, todos, y los ponemos adelante del Sol, creo que no llegan a disminuir el 1% del brillo solar. ¿Cómo puede algo disminuir el 20% del brillo de una estrella? Bueno,
Fue muy interesante porque ahí empiezan las elucubraciones, que si son aliens, que si construyeron algo adelante, que si la estrella está por explotar, que si era un planeta mucho más grande de lo que nos imaginábamos, si era un nuevo tipo de estrella, si hay física que no se conoce. Bueno, empezaron a aparecer una cantidad de teorías. De hecho, hay un montón de trabajos de investigación en el repositorio Archive. Están todos libres, abiertos. Uno ve, se los descarga. Uno busca Tabby Star o lo busca por el código que van a ver en el texto de trabajo y van a ver una cantidad de trabajos que hicieron un montón de elucubraciones, algunas con más sustento que otras, y un montón de artículos en revistas surgieron después. Bueno, por suerte después eso empezó a como a entender un poco más cuáles eran los procesos que podían explicar esos brillos. Estimo tendrán que estudiarlo, tendrán que buscarlo. Esa información, por suerte, está documentada por todos lados. Pero es muy interesante que todo surge de una idea de un astrónomo. Decía, en estas estrellas tiene que haber algo más. Las computadoras no lo detectan. Y cientos o miles de astrónomos aficionados aprendieron a detectar un descenso de brillo con un montón de herramientas hechas para gente que no es especialista en astronomía y empezaron a decir, acá podría haber algo, acá no, acá sí, acá no. Y con eso, Tabita y su equipo dijeron, bueno, vamos a ver qué puede ser, y aparece esta estrella particular, que es la estrella de Tabby. Muy interesante en particular las hipótesis sobre las esferas de Dyson, que es una idea de estructura que podría ser una civilización muy avanzada, que si nosotros, por ejemplo, construimos paneles solares en la Tierra que aprovechan energía solar y generan electricidad, por ejemplo, si el día de mañana necesitamos generar mucha electricidad, bueno, pongo los paneles solares en el espacio. Y si necesito generar muchísima electricidad, los pongo alrededor de mi estrella. Y bloqueo con un anillo toda la estrella o pongo paneles flotando alrededor de la estrella y genero una cantidad de electricidad terrible. Bueno, eso se llama una esfera de Dyson. Y hay incluso cómo deberían ser esos paneles, el tamaño, la cantidad. Y hay trabajos que analizan cómo una civilización muy avanzada podría construir una esfera de Dyson alrededor de esta estrella y cómo debería comportarse esa esfera. Bueno, es muy interesante ver hacia dónde derivaron algunas investigaciones reales, publicadas en revistas con referato, que son interesantísimas y que quién dice que el día de mañana terminen sirviendo a nuestra civilización para generar estructuras en el espacio que generen energía a grandísima escala. No sé si más o menos se entiende la idea. Increíble, me resulta impresionante. Yo estoy bastante más lejos, con mis saberes aún comunes, todavía muy lejos, pero me parece increíble lo que estás contando, Gonzalo. Y en el aspecto vinculado al seminario, cómo ese grupo de gente ha logrado precisamente hacer estas detecciones y esta localización de patrones que no podían grandes computadoras y demás con toda la potencia que tenían y demás. Entonces, me parece fantástico y me gustaría muchísimo saber si vos personalmente has podido involucrarte en algún proyecto de ciencia ciudadana, tal vez incluyendo alguna muestra, fotografías, lo que fuera fuese, de este área o de otras áreas que son de tu interés, como amateur, como persona a quien le gustan muchas cuestiones en esta vida, afortunadamente, contánosla y bueno, eso fundamentalmente. Nunca, la verdad, no he hecho aportes concretos a proyectos. Este es un proyecto internacional enorme, que dicho sea de paso, me voy a aclarar, el proyecto sigue activo, tienen un enlace en el documento donde van a ver que incluso se han hecho recaudaciones de fondos para poder contratar tiempo de telescopios para poder observar más de esta estrella. O sea, realmente el proyecto sigue y evolucionó un montón de cosas. Pero bueno, yo no he hecho aportes concreto, yo sí me he descargado muchos datasets de astronomía. A mí me gusta mucho escuchar podcasts, estas cosas. Y quizás mencionan que se hizo tal mapeo de observación de este conjunto de estrellas o de galaxias o lo que sea. Y bueno, a veces bajo los datasets a ver cómo los proceso. Yo como informático me interesa mucho entender cómo se estructuran esos datos, cómo procesan esa cantidad de información, qué herramientas usan. He hecho algunos cursos de ciencia de datos para intentar entender un poco el trasfondo de esto.
pero no lo he aplicado, o sea, no le he aportado a los proyectos. Sí he trabajado más desde mi trabajo en el CDC, aportando artículos de comunicación desde el blog. Tenemos en CDC un blog donde tratamos de contar cosas que se hacen desde la Universidad de La Plata en un montón de aspectos de la ciencia. Por ejemplo, tenemos un artículo sobre el dengue, tenemos un artículo sobre licencias de publicación y, en particular, hace unos años hubo una misión, una sonda espacial, la Cassini, que, bueno, que orbitaba, bueno, el Sistema Solar y llegó a Saturno y tomó un montón de datos y esa sonda finalizó hace algunos años. Y me pareció interesante, bueno, recopilar trabajos de la UNLP que analizaban datos de la sonda Cassini y a partir de eso tratar de escribir un mini artículo bien de blog explicando qué hacía la sonda. Y de casualidad me involucré con un grupo que se llama Choyos de la UNLP, que los ayudamos a hacer un sitio web mejor e incluso participé en alguna reunión con ellos. Me había olvidado que había estado en las reuniones de Choyos, que también es muy interesante lo que hace Choyos desde el punto de vista de astronomía. Y después también escribí otro artículo en el blog vinculado a cómo evoluciona una estrella, cómo se forma una estrella, cómo muere una estrella, qué tipos de muertes de estrellas pueden existir, qué procesos muy superficiales explicados, ¿no? Qué procesos físicos suceden para que una estrella deje de quemar hidrógeno, como se dice, que explote o que se apague. Bueno, escribimos artículos con eso, siempre basados en tesis que están en CDC, o en artículos, o en presentaciones, o cosas así. Pero hasta ahí me mantuve. Me encantaría poder involucrarme más en proyectos. Me interesa mucho, ahora estamos colaborando con la gente de Cientópolis para migrar su sitio web y para sumar algunas herramientas. Me gustaría dedicarme mucho más a eso. Se me complica por los tiempos, pero es muy fascinante, muy apasionante. Bueno, has mencionado un aspecto que ya lo dijimos precedentemente, que es la divulgación, que es muy importante, y sobre todo porque mi cabeza se quedó dando vueltas, porque realmente para permitir o para posibilitar, no permitir, la participación ciudadana, la participación de personas que no saben de un área dada, pero les gusta y podrían involucrarse y demás, desde un dado proyecto se tiene también que hacer una formación y una sistematización de esa participación que demanda mucho tiempo. Yo estoy pensando, me quedó en mi cabeza dando vueltas, cómo habría sido el modo en que este o cualquier otro proyecto logra trasladar a la gente no solamente los objetivos, las razones del proyecto, sino bajo qué modos puede participar una ciudadanía, con qué aplicaciones, como vos recién mencionaste, cómo es el uso de esas aplicaciones, porque toda la gente no va a tener ni los mismos, no va a tener la misma experiencia, por decirlo de una manera sencilla. Perdón, bueno, hay... Mencionaste Cientópolis y me quedé dando vueltas con Cientópolis. ¿Cómo lo ves vos a eso? Respecto a eso en particular, te iba a comentar que existen también, que son casos más visuales, más fáciles quizás de interpretar. A ver, analizar el brillo de estrellas o el aumento de brillo implica analizar un gráfico más abstracto. Pero hay un proyecto muy interesante que también está vinculado a la gente de Cientópolis a través del Galaxy Zoo, que sería el zoológico de galaxias, que es algo mucho más fácil de trasladar. Las galaxias, que son aglomeraciones de miles de millones de estrellas, tienen ciertos patrones en general, tienen ciertas formas. Por ejemplo, forman una especie de espiral, forman una espiral con muchos brazos o con pocos brazos, forman una espiral que tiene una barra al medio o no la tiene, forman una especie de cilindro, o sea, de círculo, son irregulares, tienen una forma como de mancha o cosas medias estiradas. Y de vuelta, a las computadoras se les hace difícil detectar esas formas. Y la forma de una galaxia determina mucho su edad, su evolución, qué tipo de estrellas tienen, la masa y muchas cosas. Entonces, el proyecto Galaxy Zoo lo que hace es, a uno participa y uno va y se crea un usuario en la página de Galaxy Zoo y directamente desde ahí aporta con muy poco de esfuerzo, le van pasando imágenes de galaxias. Y uno dice, ¿cómo la ve? Me parece que es más espiral con barra, más irregular, y uno simplemente va marcando. Y esas imágenes
Supongamos que aparece una foto de una galaxia que para mí es espiral. La aparece amarilla y es espiral. La aparece otra persona y es espiral. Si 50 personas dijeron que esa galaxia tiene forma de espiral, entonces el software por detrás dice, evidentemente es espiral. En cambio, si Marisa dice que es espiral, para mí es irregular y para otro dice que es barrada, el software dice, bueno, acá todavía necesitamos más gente que nos ayude a entender cómo es la galaxia. Pero lo interesante es que hay una etapa de entrenamiento, el sistemita te va mostrando imágenes y uno dice, es espiral, y dice, no, fíjate que esto no es espiral por esto, por el otro. Y es todo muy gráfico, es simplemente muestra imágenes, uno elige y en base a eso uno humano aprende a clasificar galaxias, que son bastante sencillas de clasificar, es observar un patrón y después uno con muy poco esfuerzo va haciendo clic y va eligiendo, este es así, este es así, este es así, y aporta un proyecto porque sin darse cuenta uno quizás ayuda a definir la estructura de cientos de galaxias en un rato. Claro. Bueno, la gente de Cientópolis está involucrada en este tipo y en otro tipo de proyectos y para mí son proyectos más fáciles de digerir para alguien que simplemente mira fotos, mira fotos. Sí, y aparte se me quedó de tu diálogo algo importante que no lo mencioné precedentemente, pero que es, más allá del aporte que las personas, los ciudadanos puedan hacer a un proyecto, es esa vuelta que vos recién pusiste de manifiesto, que es el hecho de que la persona que no tiene una formación en un área dada también aprende, y que sería un poco el fin último de lo que es la ciencia abierta. La ciencia abierta, en definitiva, tiene como principios la equidad, la democratización del conocimiento, la generación de la paz, y la paz solo se consigue en un espacio ideal en el cual todos alcancemos cierta formación, cierta calidad de vida y tengamos mayor alcance de novedades, posibilidades y demás. Entonces, esta que vos mencionaste es una vuelta importante también de la ciencia abierta y particularmente de la ciencia ciudadana. O sea, volver a la gente para que la gente tenga también un espacio más donde aprender. Bueno, yo te agradezco muchísimo, fue muy lindo el espacio. Bueno, lo vamos a disponer, dejar disponible luego, ya veremos cómo, para los alumnos del seminario. Y bueno, no descarto volver a contactarte en algún otro momento por esto. Muy interesante, muchísimas gracias, que tengas un excelente resto del día laboral y personal, y nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos y bueno, espero que disfruten de este tipo de proyectos. Un abrazo. Gracias.